Para casi todo seguidor del Real Madrid es doloroso ver cómo Casillas abandona el club. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, debe coincidir en que no es un jugador más. Es una referencia histórica, pero sobre todo un madridista de corazón. Casillas llegó a la Casa Blanca en 1990. Tenía solo 9 años. Ya han pasado 25 años de aquello, y pocos se podían imaginar que no terminaría su carrera en el club de su vida. Pasó por todos los equipos de la cantera. Cualquier persona que le vio crecer hablaba de su humildad e inteligencia, por encima de cualquier virtud futbolística. Con naturalidad, sin estridencias ni aderezos, así llegó a debutar con el primer equipo el 12 de septiembre de 1999, en la Catedral, ante el Athletic. Imágenes que quedarán en la retina de cualquier aficionado madridista. A partir de ahí, una carrera plagada de éxitos, de méritos individuales, de triunfos colectivos, de momentos imborrables. Aquella exhibición ante el Bayer Leverkusen, cuando peor lo pasaba, relegado a la suplencia por detrás de César. Aquel partido ante el Zaragoza en el Bernabéu. Aquella parada a lo gordo Banks ante Perotti, o la que luego hizo Agüero, o hace menos tiempo Marquisio. Un bagaje de 5 ligas, 3 Champions, 2 Copas, 4 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y 3 Mundialitos de clubes. Casillas ha ganado todo el crédito del mundo, a pesar de la cruenta campaña que inició Mourinho contra él y tanto daño hizo a su figura. Eso ya queda lejos. Ostenta la vitola de ser el mejor portero de la historia del Madrid. Eso está por encima de todo. Se va un mito, queda su inigualable y lustrosa herencia. No es un adiós, es un simple hasta luego. Iker Casillas, divinidad blanca.